Fiery righty from the Dominican Republic owned the inside part of the plate with an exploding fastball and confounding changeup. Led the league in ERA 5 times and strikeouts 3 times, en route to 3 Cy Young Awards and 8 All-Star selections. First pitcher to retire with 3,154 strikeouts in fewer than 3,000 innings, won 219 games with an astounding .687 winning percentage, posted a 117-37 record in Boston, helping to lead the Boston Red Sox to the 2004 World Series championship. Muchas gracias a todos. En nombre de la República Dominicana, de Dios, en nombre del béisbol, yo quiero darle las gracias a todos por el apoyo, por siempre estar aquí conmigo, por siempre amarme de la forma que me han amado y respetado, a nuestros familiares. Yo me siento hoy más que orgulloso y comprometido con todos ustedes. Me siento muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de representarlos, con dignidad. Pero no quiero hacer esto a nombre mío, ni quiero que me vean a mí como la persona que consiguió los trofeos individuales. Yo quiero que todo dominicano que está aquí, todo latino que esté aquí, que vea que nosotros estamos preparando un espacio para los que han de venir en una futura generación. Nosotros, los dominicanos, no hemos tenido este chance muy a menudo. Este es el chance para nosotros dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que seremos, por lo que conseguiremos. Este es el momento. Yo quiero servir a todos ustedes simplemente como una muestra de esperanza, de fe, de determinación. Alguien que luchó por enseñar los valores que se nos inculcaron en nuestras familias a temprana edad. Una persona que se siente digna de ser dominicana, que se siente orgulloso de su país y su gente. Gracias, muchas gracias. Quiero decirles a todos que Dios tiene maneras muy exclusivas de hacer las cosas. Yo no sé si ustedes recordarán que en enero 6 mi llamada llegó y fue para decirme que yo había entrado al Salón de la Fama en primera vuelta. Quiero que me escuchen bien porque Dios tiene maneras únicas de trabajar con nosotros. Ese día era el Día de los Niños. Día de Reyes. Yes, el Día de los Niños. King's Day. Today, hoy, es el Día de los Padres en la República Dominicana. Y quiero aprovechar este momento para que todos ustedes disfruten conmigo
de este Día de los Padres, disfruten de este momento como un regalo más que Dios le ofrece y que me usa a mí como puente para traerle a todos ustedes, a todos los padres de República Dominicana, y quiero dedicárselo al mío en especial también. A todos los padres de República Dominicana que hoy celebran ese día y lo respetan, quiero que hoy se sientan que esto es parte de ellos. Se lo dedico. Yo quiero que ustedes de aquí en adelante no vean al Pedro Martínez que consiguió los números. No quiero que ustedes vean al Pedro Martínez que entró al Salón de la Fama y tiene una placa. Yo quiero que ustedes se lleven en sus corazones la esperanza que yo alcancé, lo que yo pude lograr, que ustedes lo vean en mí, que ustedes cada uno se identifique cada vez que me vea a mí y que vea en mí una señal de esperanza, de fe, de determinación, de esfuerzo, de trabajo digno, con dignidad. Quiero que todos los dominicanos recordemos eso. Este es un gran sitio para nosotros decir hoy que queremos una República Dominicana más digna, que queremos una República Dominicana más comprometida. A la nueva generación, como decimos nosotros, yo quiero dejarles este mensajito. El legado que don Juan Marichal, aquí detrás, el legado que don Juan Marichal nos dejó a nosotros, yo no sabía que lo iba a alcanzar, pero yo lo alcancé. Espero que lo que don Juan Marichal y yo en este día le estamos compartiendo a ustedes, que ustedes también puedan lograrlo otro día. Vladimir Guerrero, yo sé que está por ahí. En 2 años te vemos aquí. Yo quiero, sin más nada, como quien dice, despedirme de todos ustedes. Y quiero que siempre que vean esta placa o alguien se pase por Cooperstown, vean la señal de esperanza que Dios nos dio. Quiero que vean agradecimiento, quiero que vean todo el amor del mundo que Dios depositó en nosotros. ¿De dónde me trajo Dios para que yo llegara hasta aquí? Mamá, en el Día de los Padres, quiero reconocerte, quiero reconocer a todas las madres que están aquí, porque ellas son el futuro de nosotros, son las que extienden la generación de nosotros y el legado. Quiero darle las gracias a todos, quiero darle las gracias a mi país, quiero darle las gracias a Estados Unidos, a la embajada americana que se fajó con nosotros para que todos estuviéramos aquí, a nuestra cónsul allá en República Dominicana, y también al embajador que también se envolvió en que nosotros pudiéramos compartir este momento aquí tan bonito. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo que ahora, como quien dice, explicarle a esta gente lo que yo acabo de decir, pero lo voy a resumir muy cortito. I'm gonna go back to English just so that I can sum in some of the stuff I just said. I feel proud to represent the Dominican Republic. I just dedicated this day to all the fathers in the Dominican, because today is Father's Day in the Dominican Republic. And the day I got the call to be inducted into the Hall of Fame, it was January 6th, which is King's Day. And God has funny ways to do things. The day I was called to be inducted into the Hall of Fame was King's Day, was the Kids' Day. And the day I'm being inducted is Father's Day in the Dominican. So to all the fathers in the Dominican Republic, feel like this is your gift today. I thank you.